extrabajadores de la constructora Kipla, que llevaba la obra de las nuevas instalaciones del Registro Público Propiedad Inmueble Mercantil en Bluefields, reclaman su liquidación, que desde hace más de un mes están esperando. Los hombres solicitan su pago ya que ellos tienen familias y deudas por cubrir. Que por favor que nos paguen todo lo que nos debe, porque nosotros debemos en venta, nosotros tenemos nuestro hijo. Tenía casi 6 meses trabajando con la empresa. La última vez cuando salimos fue el 15 de noviembre. No han tenido así de una fecha a otra. Si no fuera por esa razón, no estuviéramos aquí. Si hubieran dado una fecha exacta, una fecha específica, que digamos que hey, ya un mes, lo que tiene un mes, mes y algo, lo que tiene mes y algo, vamos a cumplirle para esta fecha, pero no. Usualmente las empresas que son contratadas para realizar alguna obra en Bluefields tienen irregularidades en los pagos y liquidaciones del personal. Un ejemplo bastante claro de esto es la empresa Pfeiffer, que aún no ha finalizado el proyecto de agua potable en Bluefields y han dejado la mayoría de las calles de la ciudad en deterioro. La obra ya está prácticamente terminada y los obreros aún no ven sus salarios. No me han pagado todo lo que ellos me tienen que pagar. A mí la gente que me trabajan, ellos me cobran a cada rato. Yo tengo mi familia que tengo que mantener. Y ellos bien me habían dicho que era trabajo terminado y trabajo pagado. Y ellos no han cumplido con eso. Durante este periodo en el que los hombres han estado esperando su liquidación, las deudas han crecido en su hogar y ellos temen pasar una Navidad sin su salario. Como saben que el complejo va a cerrar entre los 18 al 20, vamos a tener que esperar nuestra liquidación hasta en enero, Dios sabe a qué fecha va a caer la cita. Entonces, para ese entonces ellos pueden ir jalados bien, a pasar su Navidad bien bonito con su familia, porque claro, como ellos son los chingones que tienen la plata, ganando la plata y todo, a ellos no importa lo que no tienen comida para darle a sus hijos, lo que deben en la venta. En tanto, representantes del Ministerio del Trabajo se hacen los ciegos, sordos y mudos. En la huelga realizada la noche del 15 de diciembre, hubo bastante presencia policial. Y la nueva fecha prometida para el pago por parte de la constructora Kipla es este viernes 18 de diciembre. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.